educativo y ahí te puede decir qué contenidos se trabajan en ciencias, lengua extranjera, matemáticas, etcétera. E intentamos relacionarlos con los contenidos del propio videojuego. Cuando quieres enseñar un eSport como profesor, necesitas unas habilidades u otras dependiendo de a quién enseñes. Cuando tienen menos de 13 años y quieres gamificar con ellos, las habilidades principales son pedagogía, saber enseñar, paciencia, explicarse muy bien, etc., ¿no? Pero cuando tienen más de 13 años, ya son alumnos que quizá lo importante no es gamificar, sino tecnificar, es decir, mejorar su juego. Ahí normalmente lo que requerimos del profesor es, uno, que conozca muy bien el juego y dos, que tenga experiencia profesional. Como jugador profesional, como analista, como entrenador, etcétera, en el propio videojuego, mejor. Estamos desarrollando hace poco una tercera rama, que es la de la inclusión, y entonces obviamente pedimos a los profesores que sean capaces de conocer videojuegos inclusivos, videojuegos para personas ciegas, sordas o con cualquier tipo de discapacidad. Cuando alguien me dice que quiere dedicarse profesionalmente a los deportes electrónicos, es decir, que quiere ser deportista de deportes electrónicos, lo primero que le digo es que tiene que ser consciente de que entrar en la élite del deporte electrónico es algo muy complicado. No voy a decir que tan complicado como el fútbol, pero no estará muy lejos. Cuando alguien me dice que quiere enseñar deportes electrónicos y que lo tiene muy difícil, obviamente mi primera recomendación tiene que ser estudia carreras o módulos o algún curso relacionado con la pedagogía o la docencia, de alguna manera, incluso la psicología, ¿por qué no? Y a partir de ahí empieza a buscar trabajo.